Dobson Latinoamérica. Leila Sofía Rangel García, o conocida artísticamente como Leila Rangel, es una actriz y directora de doblaje, actriz de teatro y locutora mexicana nacida en la Ciudad de México el 10 de octubre de 1985 y cuenta con más de 23 años de trayectoria en el medio artístico. Cuenta con antecedentes dentro de los medios visuales, destacando sus participaciones en cintas de cine independiente y en publicidad, incursionando en sus primeros años de vida. Más adelante, su inicio frente al atril fue al comienzo de la década de los 90, a la edad de 7 años, en los estudios de la Cooperativa del Doblaje. Este acercamiento fue una gran oportunidad para Rangel, ya que tiempo más tarde pudo llegar a incursionar dentro del mundo de la locución comercial a la edad de 12 años y prepararse profesionalmente en la Escuela de Actuación Casa Azul, instituto en el cual las figuras histriónicas reconocidas en el país como Mauricio García Lozano, Carlos Corona e Ignacio Flores de la Lama dieron cátedra actoral a esta joven actriz durante los primeros años del 2000. Gracias a la experiencia aprendida y el reconocimiento otorgado por la comunidad actoral de su alma mater, la hicieron merecedora de debutar profesionalmente en la puesta en escena Susana y los Jóvenes, siendo uno de sus trabajos más aclamados dentro de la crítica especializada. En el mundo del doblaje, Rangel ha tenido papeles reconocidos por la comunidad geek y público en general, destacando entre ellos Hermione Granger a partir de la cuarta película de Harry Potter, Kim Possible en la serie homónima, Ahsoka Tano en el universo animado de Star Wars, Raven Baxter en Stan Raven, Hazel Grace en Bajo la misma estrella, Colitas en Hamtaro y Violeta Parr en Los Increíbles, entre muchos otros. Además de actuar, Rangel incursiona en este medio en la dirección de doblaje, destacando en su currícula proyectos como Lego, Jurassic World y Ghost in One. A su vez, es reconocida por su interpretación musical en producciones como My Little Pony, El Expreso Polar, La Casa de Anubis y la serie de Disney Channel Stan Raven, siendo sus trabajos más recordados por los fanáticos de estas franquicias a nivel Latinoamérica. A la par de su participación en doblaje y teatro, también destaca su trabajo en locución comercial, siendo la voz oficial de marcas como Trivago, L'Oréal París y más recientemente para la cadena de televisión TV Azteca, siendo una de las voces oficiales en sus canales principales, consolidándola como una de las actrices más versátiles de México y Latinoamérica. Sin más que decir, y en directo desde la Necomimicón, los dejamos con la entrevista realizada a la gran Leila Rangel, solo por Dobson Latinoamérica. Hola amigos de Dubson, estamos ahora en una nueva entrevista y ahora estamos de regalo porque tenemos a una de las actrices más importantes en el medio del doblaje aquí en México. La conocerán muy bien por Hermione Granger en las películas de Harry Potter, a Colitas en Hamtaro y a Hazel en Bajo la misma estrella. Aquí tenemos, y nada menos, a Leila Rangel. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Te lavaste las manos, Dash? ¿Con jabón? ¿Te la secaste? Tu trayectoria en doblaje es algo... Bueno, es demasiado impresionante. Pero antes de meternos de fondo a todo lo que es tu trabajo, quisiera conocer un poco de tus orígenes. Tengo entendido que tú empezaste muy pequeña haciendo cine independiente, ¿no? Ay, estuvo cerca. Sí, espera, ¿por qué nos importa que sepan de lo nuestro? Es que nosotros no, supongo... Es algo nuevo, solo quiero compartirlo contigo por ahora, ¿sabes? Mira, le contaremos a todos en el momento correcto. Bueno, yo tenía en mi familia, un poco indirectamente, sí hay actores, pero gente que ya está como más atrás, en mis antepasados. Yo ya no tuve como oportunidad de conocerlos. Sé que hubo gente en la actuación,
pero lo que sí me tocó a mí es ser muy influenciada por mis tíos, sobre todo la familia de parte de mi mamá. Un tío cineasta independiente y el otro escritor. Y todo mi entorno desde niña, tenía vecinos que eran titiriteros, gente que se dedicaba al teatro, hacían teatro de sombras, me acuerdo en aquel momento. Mi hermano también fue una gran influencia para mí, porque mi hermano es muy histriónico, a pesar de que él ya no siguió como en la actuación, él decidió estar detrás. Él es ilustrador hoy por hoy, estudió diseño y comunicación visual en la UNAM y se dedica a la ilustración, pero siempre fue como un rollo muy artístico a mi alrededor. Entonces creo que eso, pues de alguna u otra manera, las influencias y mis gustos personales hicieron que desde muy chiquitita yo supiera que quería participar. Entonces el proceso así real fue que estaba haciendo una película de cine independiente mi tío y llamó a mi hermano y a mí no me tomó en cuenta porque yo tenía 2 años. Entonces yo le dije a mi mamá, yo quiero participar. Y entonces él decía, no, es que es muy chiquita, no me va a entender. Y bueno, mi buena experiencia ahí fue que sí me dio chance y al final él dijo que yo era la que mejor entendía todas sus indicaciones. La verdad creo, yo sí creo firmemente que uno sabe desde muy chiquito y con el apoyo suficiente uno sabe qué quiere. Entonces, pues fue mi caso personal y la verdad es que me siento muy agradecida por eso. Decí una regla. Entonces debe ser falso, porque Halliday odiaba poner reglas. No empezaré otra vez desde cero. ¿Tienes miedo de perder tus cosas? No, para nada. ¿Qué pasará si IOI te ofrece monedas de por vida por las llaves del reino? Nolan Sorrento se apoderará del mundo. Un Gunter de verdad arriesga hasta la vida para salvar el oasis de IOI. Empecé a hacer eso, luego hice comerciales de imagen mucho tiempo, cuando era chiquita. Foto fija, sí, como imagen, hice varias cosas. Y después el doblaje llega a los 7 años y medio, porque mi maestra de teatro en la escuela en la que iba se dedicaba a ser actriz y directora de doblaje y era al mismo tiempo la mamá de una de mis compañeras. Si tienes a la mejor compañera en Chicago, tienes que decir Si criar a tus hijos con tu mejor amiga es una necesidad financiera y un sueño hecho realidad, tienes que decir Nos toca hacer a esta niña, a otro chavito y a mí, una exposición sobre teatro precisamente, y la cita es en una compañía de doblaje. Porque la cooperativa de doblaje, porque la mamá pasaba mucho tiempo ahí, entonces nos pidió a todos que por favor fuéramos ahí a planear toda la exposición. Y pues yo vi, le dije, oye, a mí me gustaría, ¿qué tengo que hacer? Fui viendo, fui intentando y poco a poco me fui quedando con cosas más complejas, porque claro, es un proceso, pero como niño siempre uno está como muy abierto y muy perceptivo y con menos ataduras y miedos, entonces fue para mí relativamente fácil. Y ellos siempre agradecen mucho que haya niños, porque no habemos muchos niños por generación realmente. Te estoy hablando promedio a lo mejor unos 7. La mía era una generación, yo creo que con bastantes niños, pero te estoy hablando de unas 7 niñas, 7 niños, 7, 8 más o menos, ¿no? Que estábamos como constantemente. Entonces, las voces naturales de niños pues siempre son muy, muy bienvenidas, ¿no? ¿Cómo? ¿Ya perdí? ¿Quién rayos eres? Soy la heroína de Luxville. ¡Lulú! ¡Eres una niñita! ¡Cállate! Y dame la cosa que traes en la cabezota. Ni loco te doy mi corona. ¡Es tu última oportunidad! ¡Dame esa cosa ya! Bueno, tú tienes una trayectoria de más de 23 años en lo que es... Sí, casi 24. Sí. A los 12 años empezaste esa locución comercial. Y seguí avanzando el tiempo y eres egresada de un teatro de Casa Azul, ¿sí? Exactamente, sí. ¿Puedes comentarnos cómo fueron que las bases de actuación en teatro te han ayudado en doblaje? Bajar de peso. Viajar más. O conseguir un mejor trabajo. Afortunadamente, todos los propósitos que no cumpliste este año los puedes volver a intentar el próximo. Nuevo año, nueva temporada. En enero, vuelve la Simpsonmanía. Lunes a jueves a las 9, en Azteca 7. Lo que pasa es que fue un proceso para mí un poquito peculiar, porque entonces yo empecé a hacer cosas de imagen, luego en el doblaje muchos años de mi vida me dedico solo como a la voz, tanto en doblaje como en locución comercial, y después decido hacer la carrera, ¿no? Pero yo ya cuando decidí hacer la carrera, yo ya llevaba 2 años estudiando en Casa Azul. Entonces, en realidad, yo me aventé, digamos, 5 años estudiando actuación.
y fue algo muy enriquecedor. Yo empecé a ver desde mi curso, o sea, y creo que incluso más en el curso que ya en la carrera en sí, empecé a ver este entendimiento del doblaje desde otra perspectiva, mucho más actoral, mucho más sensible, mucho más de... tengo la fortuna de haber trabajado con un muy amigo y gran director de doblaje que se llama Gabriel Kobayashi, y él me ayudó muchísimo. Es un parteaguas en mi carrera actoral y específicamente en doblaje, porque me ayudó a ver otras cosas que en un doblaje a veces pasa por alto. Él me decía mucho, ve los ojos de la actriz, ve sus cejas, ve su expresión, o sea, más allá de estar igualando tonos o entrando perfectamente y sincronizando y saliendo, el doblaje es 100% actuación. Si tú no haces un trabajo de actuación, se ve falso, y en realidad uno nunca deja de pensar cuando está viendo ese proyecto, está doblado, y eso no nos toca a nosotros. A nosotros nos toca hacer una versión en nuestro idioma de la obra original. Eso es lo que creo que nos toca a nosotros. ¿Normal? ¿Quién en esta familia es normal? El único normal es Jack, y todavía no sabe ir al baño. Yo invito a las palomitas. Y bueno, ya te has consolidado lo que es siendo el medio. Tienes personajes muy importantes como Hermione, uh-huh. Tienes a Amy de Amiyumi. Ajá, Colitas. Colitas, a Hazel también. A Timo. Hago también a Rory Gilmore en Las Chicas Gilmore, que no la mencioné. Sí, como tengo ya mucho, mucho tiempo acá, pues afortunadamente me ha tocado hacer como personajes ya que se han vuelto famosos o con los que la gente ha crecido, y eso siempre es bonito. Oye, ¿está helando? Ah, ¿qué quieres? ¿Te caliente, café? Díjalo bien. De acuerdo. Tengo vainilla, chocolate, fresa y malvavisco. ¿Alguno que no sepa el cereal del desayuno? Sí. Este no tiene aroma, pero cambia de color según tu ánimo. Fíjate, hay un caso en particular que, por ejemplo, con Hermione le das un tono de voz natural, que es uh-huh. el propio. Uh-huh. Pero en el caso, por ejemplo, de Colitas en Hamtaro o Anne, tienes a cambiarlo un poco para el personaje. Claro. ¿Es complicado darle vida? Ronald me pidió que te dijera que Simus le dijo que Dean le dijo a Parvati que Hagrid te busca. ¿Ah, sí? Pues, ¿qué? Mira, ahora justamente yo estoy haciendo actualmente un curso muy interesante que se llama, es técnica vocal. Son 4 módulos con un gran maestro que se llama Víctor Manuel Espinosa, que es quien actualmente le da voz a Homero Simpson, por eso ustedes lo conocerán. Pero él es un gran maestro y ha aprendido estas técnicas en España, en Inglaterra, en Estados Unidos. Se ha preparado mucho y aún nos está transmitiendo también desde hace ya varios años a actores y locutores comerciales en Distrito Federal, en la Ciudad de México. Y entonces ahora yo empiezo como a entender todo esto de las caracterizaciones de otra manera, ¿no? Cuando yo intenté hacer mis primeras voces, tendría 8 o 9 años, yo no sabía qué es lo que pasaba en mi interior, pero sí sabía que quería transmitir algo. Y como lo dije hace un momento, no era transmitir a Víctor Manuel Espinosa, sino un personaje que hiciera reír o que los hiciera llorar o pensar. Entonces cuando yo hago una voz, siento el movimiento, sé qué estoy haciendo, qué movimiento se está realizando en mi cuerpo, qué órgano se mueve para poder realizar el personaje. Pero no solamente es hacer el personaje, sino qué les va a decir y qué les va a dejar también en la mente. Puede ser que sea un momento de diversión, como lo decía hace un momento, ¿no? Pero puede ser que sea un momento de reflexión o una información que requería la persona. He tenido esa chance de estudiar actuación, todo eso me ha ido dando como más herramientas, pero te puedo hablar de esa etapa de mi vida en que inconscientemente yo, pues más como un juego, o sea, mucho más lúdico, iba entendiendo como qué necesitaba cada personaje, y entonces, pues no era difícil, o sea, en realidad no era difícil porque era más... jugarlo, claro. Entenderlo, Colitas, ¿no? Tenía como una voz muy particular de hablar. Y uno va como aprendiendo ciertas cosas de manera a lo mejor más orgánica y menos pensada, pero
pero al final pues creo que mientras más herramientas tengamos es mejor. Entonces, te hablo de esto porque creo que ahora ya va a empezar a tener otro sentido, y de hecho lo está teniendo ahora que grabo, ya es como con otra conciencia diferente de qué estoy haciendo, ¿no? Porque ya entonces estamos haciendo un trabajo de disociación, y entonces estoy utilizando constructores, y entonces estoy utilizando mi voz natural, cuál es mi voz natural, ¿no? O sea, ya como mucho rollo, mucho más complejo, pero en realidad creo que es difícil en la medida en la que uno se ponga barreras y piense que es difícil. O sea, cuando uno está en esta onda de juego lúdico, divertido, y te gusta mucho lo que haces, creo que las cosas se vuelven más fáciles. ¿Cómo estás, Sargento Barnes? Bucky. ¿Cómo te sientes? Bien. Ven. Hay mucho más que aprender. Bueno, además de doblaje, en lo que es la actuación, ¿diriges doblaje? Además, sí. ¿Es complicado dirigir para un actor un doblaje? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Particularmente, mi dificultad fue cómo le transmito yo a otra persona lo que quiero. Yo pensaba, cómo lo haría. Entonces, hasta en mi cabeza era, ¿no? Yo lo leía al mismo tiempo que mis actores lo van ensayando, y yo decía, yo lo haría así. Pero esta capacidad de, ok, ¿cómo le explico a este ser humano que tengo enfrente de mí cómo hacerlo? ¿Qué es lo que, no cómo hacerlo, sino porque ellos lo saben hacer, ¿no? O sea, afortunadamente he trabajado la mayoría de las veces con muchos buenos actores. Cuando he podido escoger, he escogido a los que me parecen los mejores, entonces yo ya me quito esa dificultad. Pero finalmente tú tienes una idea porque tú ya viste el capítulo. Tú como director sí puedes ver el material. Entonces tú ya tienes una idea, conoces a los personajes, leíste los guiones. Entonces creo que la dificultad mayor es ser muy claro para explicarle a esa persona que tienes enfrente. Porque además no les puedes explicar a todos igual, porque cada persona te entiende de diferente manera y con cada persona te comunicas de diferente manera. Pero sí te puedo hablar de... Es una sensibilidad que se va desarrollando con la práctica. O sea, yo me di cuenta que estaba yo haciendo, por ejemplo, una serie muy buena, estaba muy bien actuada en inglés, que tenía yo un elenco de muy buenas actrices, porque en su mayoría los personajes principales eran actrices. Y poco a poco, y de temporada a temporada, yo iba sintiendo, ya me están entendiendo, ya me estoy dando a entender, que ese era como mi rollo, ¿no? Pero es bien bonito también, o sea, tiene esa parte de... ¿Cómo puedo transmitir lo que quiero? Y al final, cuando las cosas quedan como te las imaginabas, pues es muy gratificante. Estuve en una localizadora de videojuegos, una empresa española, fui directora artística de esa empresa, y tuve la oportunidad de dirigir varios videojuegos. Ahora les digo, Black Rock, de Tomb Raider. ¿Estás bien? Perdí mi punto de apoyo. Estoy bien. ¡No! 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 ¡Mierda! Eso estuvo cerca. Tengo entendido también que tienes un canal de YouTube, ¿no? Sí, fíjense que hace rato que lo he abandonado. No soy mucho de redes sociales y estoy consciente que las tengo que retomar por muchos aspectos. Creo que está bien interesante también el mundo que se está generando ahí adentro. Definitivamente nuestros ritmos de vida, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero son muy... hay días de verdad larguísimos entre que... Y bueno, en la Ciudad de México, que es tan difícil la movilidad, pues vamos a un llamado... A veces comemos, a veces no, nos vamos a otro llamado que está al otro lado de la ciudad. Entonces, todo esto ha generado que yo haya como puesto pausa en proyectos extra, pero definitivamente tengo planeado reabrirlo. Pueden encontrarlo ahí, subí varias cosas hace unos años y pues, ay, esta pena me da hace unos años, pero lo voy a retomar. Y tengo ahí videos también de cosas personales que me gusta compartir.
no respires. ¡Qué buenas migas hubiéramos hecho porque yo! En lo personal, quiero felicitarte por el trabajo que has hecho, no solamente en esta plataforma, sino tu trayectoria en doblaje. Créeme que a los fanáticos que conformamos esto, nos agrada mucho ver el entusiasmo que le pones a este tipo de trabajos. Muchísimas gracias. Yo los felicito mucho por la calidad de entrevista que me acaban de hacer, porque nunca me habían hecho una entrevista con tanto conocimiento de mi persona, con tanta investigación de por medio, y eso evidentemente hace mucho más llevadero todo esto, porque claro, tú tienes datos, me haces preguntas interesantes y yo puedo hablarte de mi experiencia y profundizamos más, y creo que es siempre el objetivo, como llegar a temas más interesantes que sean del gusto de todos. Así que gracias a ustedes, muchas felicidades y gracias. Congratulations. Un saludo a esta cámara también. No olvidarme de esta cámara también. Y agradecerles su tiempo, agradecerles la entrevista tan interesante, agradecerles el interés en mi trayectoria y pues nada más. Esta es tu vida. Esto es lo único que tienes. Me tienes a mí y tienes a tu familia y tienes este mundo y eso es todo. Y si eso no es suficiente, no creo que puedas decir que es nada. Porque yo te amo. Y jamás te olvidaré. Bueno, antes de despedirnos, ¿puedes cantarnos un fragmento de la canción de Storm Raiden para nuestros seguidores? Sí. Bueno, la estaba cantando acá hace ratito. Yo hacía el opening de The Raven. O sea, todas las canciones de la serie y hacía a Raven también. Uh-huh. No sé si se acuerdan, pero íbamos a ver. Adivina el futuro. Una vida muy feliz, hay peligro en la distancia, no te debes preocupar. Busco siempre situaciones que me hagan divertir. Es Storm Raven. Corta y queda. Thank you.